Señor presidente comunal, a los presidentes comunales de otras localidades, a las autoridades militares, autoridades eclesiales, a las instituciones que hoy comparten este festejo, yo quería acercarles a todos el saludo del gobernador de la provincia de Santa Fe, el doctor Antonio Bonfatti, y decirles que realmente es un motivo de orgullo, de honor, poder estar hoy presente en esta celebración, que como toda celebración uno se puede preguntar, quizás los más chicos, ¿por qué recordar? ¿Por qué ir hacia atrás? Recordar no es ir hacia atrás porque sí nomás, porque uno tenga una compulsión de ir a un lugar que evidentemente ya no existe. Recordar, aunque parezca contradictorio, tiene que ver con otra palabra muy distinta, que es futuro, que es optimismo, que es entender de que se puede seguir trabajando con determinados valores para construir un futuro que tiene que ser mucho más humano, mucho más solidario. Para esto necesitamos insumos concretos que den cuenta de que realmente podemos. Y la verdad que cada vez que uno viene a una localidad donde se respira estos valores, siempre digo que los valores que tienen que ver con la honestidad, con la decencia, que tienen que ver con esta capacidad de relacionarnos en forma quizás no tan protocolar, son valores que no hay que conceptualizarlos tanto, se defienden con algo que es muy importante, que es la ejemplaridad. La ejemplaridad es el primer elemento que está relacionado con la posibilidad de dar cuenta los desafíos que tenemos en el futuro. Y yo me ponía a pensar, cuando hablaba con el presidente comunal y me contaba la historia de Matilde y cómo el tren implicó el primer dato de progreso y cómo juega esta palabra progreso en términos de los desafíos que tenemos hacia adelante. Porque está bueno vivir en un tiempo donde el progreso sea un dato concreto, donde realmente creamos que un futuro mejor es posible. Yo quiero decirles a todas las instituciones que se involucran de alguna manera en lo colectivo que no hay nada más trascendente, no hay nada más importante en la vida que trabajar para mejorar la condición humana de nuestros pueblos, evitando todo grado de autorreferencia y dando a la ejemplaridad el elemento justo que nos permita construir credibilidad. Por eso, cuando uno se pone a pensar en los fundadores, en quienes de alguna forma empezaron este camino en la ciudad de Matilde, uno quizás puede ponerse a pensar qué era lo que tenían en la cabeza los fundadores, los pioneros, qué pensaban cuando decían vamos a empezar a radicarnos en un lugar donde está todo por hacer y había que hacer con esfuerzo porque todo costaba esfuerzo, pero sin embargo lo hacían poniendo siempre lo que había que poner, que tenía que ver fundamentalmente con entender de que la vida está relacionada con el esfuerzo, con el trabajo. Yo no sé si la historia fue exactamente igual de la cual lo piensan los pioneros, porque la historia tiene una dinámica propia, va por algunos lugares. Lo cierto es que nunca tenemos que dejar de utilizar una palabra que lo dijo justamente una de las chicas que habló, de las alumnas, que es soñar, porque soñar significa pensar hacia adelante, no por una cuestión de un optimismo bobo, de creer que el futuro es mejor porque sí nomás, sino que significa entender que hoy, señor presidente comunal, acá en este lugar tenemos los elementos necesarios para hacernos cargo de los desafíos. Los desafíos tienen que ver con deuda que tenemos con los chicos, que están relacionados con construir un futuro que tiene que ser mucho más humano. En tiempos donde somos y tenemos, en tiempos de la sociedad de consumo, rescatamos los valores que tienen hoy estas pequeñas localidades donde podemos todavía vernos, donde nos visibilizamos. Se habla mucho de inclusión y es importante que una sociedad se plantee como objetivo generar grados de inclusión. Pero la primera inclusión es la mirada. Si no nos miramos, no hay inclusión posible. Si no nos reconocemos en el otro, si no entendemos, amigos y amigas de Matilde, que las salvaciones son siempre colectivas. Por eso yo quería expresar mi agradecimiento y mi gratitud por estar hoy
en la comuna de Matilde, porque de alguna forma en este acto estamos honrando ese desafío que pensaron los pioneros, renovando ese desafío con ejemplaridad, que tiene que ver con construir un futuro que tiene que ser mucho, pero mucho más humano.